Seguridad, seguridad, seguridad. Porque estamos viendo hechos que sorprenden. Yo todavía no puedo creer que se atrevieran al alcalde a asesinarlo de esa manera. A ver, sigue de luto Chilpancingo. Sigue sin alcalde porque no han nombrado a un encargado de despacho. Ya el suplente le brillaron los ojitos y dijo, sí, cómo no, yo le entro. Ya le pusieron seguridad. El hombre quiere, le gusta la política. No le debe tener miedo a la muerte. O la ventaja que ve debe de ser grande, debe de ser importante. Como para jugársela, porque se acaban de matar al que estaba. Pues, qué ganas de sentarse en su silla, ¿no? Pero él está listo. Pero el Congreso tendrá que decidir si se la da a él o a la esposa. ¿Cómo que a la esposa? La esposa también va en la jugada. Va en la jugada y se ha vuelto una figura, símbolo, pues de la violencia. Una viuda de la inseguridad. Sí. Y una viuda mártir. Acuérdate que ya pasó con el que le mataron un hermano. Y todos dijeron, sí, sí, ese. Porque al llegar él, va a buscar encontrar a los criminales que mataron a su hermano. Bueno. Pues llegó y no pasó nada. Nada. Ya hubo otra. ¡Ella! Siendo hija de la candidata, dijeron, esta va a poner orden con todos los malos y no va a dejar impune el asesinato de su madre. No pasó nada. Al contrario. Fue señalada por el mismo pueblo porque se paseaba en autos de lujo, siempre lucía impecable, muy bien arreglada. Y no. Labor política a favor de la comunidad, no se reportó ni se reportará. La ambición va más allá de la justicia, ¿no, Melik? En el caso del que se apuntó, una de dos, o no le tiene miedo a la muerte, o puede pensar que negociar con los malos le daría tranquilidad y ganancia y la seguridad de que no lo van a matar. A ver, este hombre que asesinaron ahora se está levantando la sospecha de que les dijo a sus acompañantes, espérense ahí, tengo una cita y voy a ir solo. Hola. ¿Dónde es la cita? Alguien le preguntó, voy a tal municipio. Un municipio que está controlado por un grupo del crimen organizado. Así que una de las sospechas que dejaron ver las autoridades es que tenía una reunión con los malos. ¿Podemos culpar a un alcalde de que se reúna con los malos? ¿O es también él una víctima y si no se reúne lo matan? ¿Qué tanta responsabilidad tiene? Si te reúnes solo, lo podemos culpar. Si te reúnes con alguien o dos personas de tu equipo que sean de tu entera confianza para una negociación, y hay un tercero indispuesto que puede dar otra versión. Pero si vas tú solo, dejas en entredicho. Si vas a negociar, si vas por dinero o si vas a decirles, no voy a permitirlo. No, pero Dora, ¿de qué estás hablando? ¿A poco ellos te permiten llegar con alguien? Te exigen que te pares tú solo. ¿Cómo vas a llevar a alguien? ¿Eh? Es parte de la negociación, Manelik. No sé. Yo no sé si son víctimas o parte de un grupo y le tienen que entrar, es decir, una vez que ya estás ahí, ni modo. Te llaman, sí. Te presentas. Porque no solo estás en riesgo tú, sino tu familia. Resulta incongruente que pide protección. Y se va solo.
No sabían en dónde estaba. Apareció después la camioneta. Pero ¿para qué pides protección y contradices con los hechos lo que aparentemente estás denunciando, que es el peligro que corre tu vida? A mí al revés me parece muy congruente, porque pides protección y no te la dan. Así que te hablan y te presentas. Al revés, yo todo lo contrario, porque hemos sabido de alcaldes, presidentes municipales, hasta de un gobernador se dijo que andaba en una gira con todo y escolta, y le llegaron. Lo cambiaron de camioneta. Fueron a dar una vueltecita, volvieron a pararse donde estaban sus elementos, lo bajaron y se fueron. Está comprobado. Un gobernador, sus elementos, su guardia, quiso actuar y se quedaron fríos al ver la cantidad de gente que había llegado a rodearlos. No pasó nada, pero ¿qué platicaron? Y un alcalde, si pide seguridad y no se la dan, y le dicen, oye, te queremos ver, hablar contigo solo, vente. ¿Puedes decir que no? No, no, tienes que ir solo. Tienes razón. No lo sé, por eso no lo sé en qué situación estará esa gente. Y es uno de los principales problemas. A 3 días del asesinato de este alcalde de Chilpancingo, la tarde de ayer fue abatido en una colonia El Tomatal el brazo derecho del jefe de plaza del cártel de la Sierra, Orlando Pérez Nava, alias el R13. Un enfrentamiento donde se encontraba Pérez Nava es hombre de confianza de Pedro Giovanni Hernández, el Marras, que es jefe del cártel de la Sierra, que comanda Onésimo Marquina Chapa, alias el Necho, y que resultó muerto en el tiroteo. El RTC fue detenido en el 2021 en un operativo de la policía. Pero ya andaba libre otra vez. ¿Esto será un ajuste? ¿Una venganza? ¿Tendrá algo que ver con el asunto del alcalde? Han prometido seguridad. La gobernadora no se ha parado en Chilpancingo. No. ¿Qué sabrá que no le entra? ¿O por qué tendrá otras ocupaciones más ingentes? Es que de veras vemos lo terriblemente incapacitados que están esta clase política para hacer frente a la enorme brutalidad, salvajismo que está alcanzando la delincuencia. Están totalmente inadecuados para eso. Y eso es lo que quizás nos debe preocupar más. La forma en que se evita mencionar el problema o calificarlo como grave o señalarlo como que ya está pasando, ya se va, ya no va a volver, es lo que más debería preocupar a todo el mundo. No, no tenemos quien les haga frente. Preparados, equipados, dispuestos.